Bienvenidos a esta casa levantada en 1892 por la Beata María Emilia Riquelme y Sayas, para mayor honra y gloria de Dios y a fin de demostrar el amor y gratitud hacia la Santísima Virgen en el misterio de su concepción inmaculada. Madre mía inmaculada, recibe y conserva esta casa y templo para que, después de mi muerte, resuenen en ellos tus alabanzas. Estas fueron sus palabras hace ya más de 125 años. Esta es la casa de la Virgen, construida de manera especialísima y con gran cariño para que en ella se adorara a Jesús sacramentado. Y que más tarde también se convertiría en la cuna de una nueva fundación religiosa. Toda esa gran obra tiene su comienzo en el corazón de una gran mujer, nacida en el seno de una familia noble y prestigiosa de su tiempo, de padres católicos y ejemplares. Doña María Emilia Sayas de Córdoba y don Joaquín Riquelme y Gómez, coronel de caballería, quienes infundieron en ella un gran amor a Jesús sacramentado, a María Inmaculada y una especial solicitud hacia los pobres. Primogénita de cinco hermanos, de los cuales mueren tres a temprana edad, quedando solo Joaquinillo, a quien quiso mucho. Nace en Granada el 5 de agosto de 1847 en la calle Nicuesa. En esta bella ciudad transcurre mucho tiempo de su vida. Allí inicia toda su andadura espiritual, primero por el santo bautismo, día feliz en el que es introducida en la Iglesia Católica y pasa a ser hija muy amada de Dios, donde recibe el valiosísimo regalo de la fe que va a ser indispensable en cada paso suyo de ahora en adelante. Su personalidad, enriquecida por nobles actitudes, cualidades y valores, donde se empiezan ya a gestar grandes virtudes. Una mujer muy humana con el inconfundible sello de Dios grabado en su corazón, que con el paso de los años va arrebatando e invadiendo toda su existencia. Y como es de esperarse, Dios, a quien más le da, más le pide, pues Él se desborda en gracias y favores en quien le abre de par en par la vida. Esto pone en actitud de búsqueda a María Emilia para lograr percibir ahora qué es lo que Dios quiere de ella, descubriendo así que por mandato y voluntad divina es hora de poner en marcha una congregación que tendrá como primera misión y objetivo adorar de día y de noche al Santísimo Sacramento, extender el amor a Él y a la Santísima Virgen por todos los lugares del mundo. Surge así las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Nuestro Señor le otorga a María Emilia experiencias espirituales muy fuertes, permitiéndole gustar del inmenso amor que nos ha tenido, quedándose con nosotros en la Eucaristía para comerle y adorarle.
ya no cabe ni más amor ni más humildad. Algo muy fuerte y profundo ha pasado entre Dios y ella, algo muy íntimo, un misterio que solo balbuceando y con gran dificultad podemos intuir. Un coloquio de amor entre el Creador y su criatura, en el que Él ha tocado el corazón de esta mujer y le ha dejado sobrecogido con su amor, como más adelante ella dirá. Abismada el alma por Dios, ya no respira más que por Él y para Él. Atrás quedó el prestigio, las comodidades, el confort, la vida adinerada. Es hora de abrazar con amor la pobreza que la llevará a gozar de la más alta riqueza, Dios. El sello exterior de la nueva congregación, dulzura y caridad, inmolación voluntaria y alegre por la gloria de Dios y el bien de los hermanos. En cada rincón de la casa se respira Eucaristía. La capilla, que permanece siempre con el Santísimo expuesto, ocupa el centro de la casa. Fue construida de manera que alcanzara en altura todos los pisos del recinto hasta despuntar al final con la cúpula y una cruz que sobresale en toda la edificación. ¿Y esto para qué? Para significar y tener presente que Jesús debe ser el centro de la casa y de cada misionera, el motivo por el que nacimos en la iglesia. Largas horas pasó María Emilia adorando a su Señor, a su dueño. Él era realmente el amor de su alma, y esto, aparte de su vida, nos lo deja ver reflejado en cada detalle de la casa. Todo habla por sí solo de Jesús, de su presencia, de su amor, de lo grande que es vivir en su casa. Oh mi Dios, si viéramos quién es nuestro Señor, cómo lo amaríamos y solo querríamos agradarle. Por supuesto, tanto derroche de amor de Dios no se puede quedar encerrado en una casa ni en una persona. Debe llegar a muchos para que todos gocen y disfruten del manantial de vida que emana de la Eucaristía. Así inicia el viaje sin final de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada por el mundo entero, llevando y dando lo que han recibido, viviendo una vocación sin fronteras, a ejemplo del gran y primer misionero por excelencia del Padre, Jesús. El celo de la misionera abarca el mundo entero. Se ha extendido el amor a Jesús Eucaristía por distintos países, a manos de mujeres valientes, entregadas y dispuestas a hacer lo posible para acercar a muchas almas a Él. Portugal, Angola, Filipinas, Estados Unidos, Perú, Colombia, Brasil, México, Bolivia.
son ya 125 años de andadura congregacional, en los que no ha cesado la adoración al Santísimo Sacramento, ni de día ni de noche, ni el amor ni el trabajo por los más pobres y necesitados. 125 años en los que, precedidas y acompañadas por la Reina de las Misiones, María Inmaculada, muchas mujeres, hermanas nuestras, se han entregado oblativamente a la causa del reino y sin descanso han ido construyendo historia, han ido llevando y entregando la antorcha del carisma a cada nueva generación para continuar con esa gran misión del Espíritu en favor de la Iglesia. La semilla sembrada por María Emilia ha caído en tierra, en buena tierra, y ahora, como dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Más tarde, dando nuestra fundadora más perfectamente cumplimiento a la palabra del Señor, muere en olor de santidad el 10 de diciembre de 1940. Puse mi pobre nada en Dios, que fue siempre mi todo. Y aunque ella ya no vería con los ojos del cuerpo la abundancia de la cosecha y la calidad de los frutos, desde el cielo continúa custodiando a cada una de sus hijas y cantando, todo para gloria de Dios, pero por manos de María. Ansío que améis cada día más a la Santísima Virgen María, pues parece que con esto lo tenemos todo. Una sola superiora tendrá esta congregación, María Inmaculada. Y como colofón de esta gran obra de Dios, su fundadora es beatificada el 9 de noviembre del 2019, reconocida por la Iglesia como ejemplo de vida para todos los cristianos. El fuego encendido un día por el Espíritu Santo aquí, en esta santa casa, es el que cada una de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, junto con cada miembro de esta gran familia de laicos, amigos, colaboradores, quiere llevar encendido en su antorcha por cada rincón del mundo al que le sea posible llegar. Es el fuego de la Eucaristía, el fuego del amor, junto con la admirable vida de la Beata María Emilia Riquelme y Sayas. En el amor de Dios está toda la plenitud de la perfección, la fuerza contra los peligros, el descanso en los trabajos, un consuelo incomparable, remedio universal. El amor de Dios todo lo llena. El celo de la misionera abarca el mundo entero.